Gracias a Dios, el Señor se glorificó y pues se me quitó todo el nervio y eso me pidió en esta tarde, porque somos bastantes. De verdad que estoy muy agradecida con el Señor por lo que me dio. Yo compartía de que siempre cuando la persona que se para aquí al frente, no sea el pastor, o sea cualquier persona que esté predicando, la palabra que le da al siervo o la sierva siempre, y lo creo ahora porque lo viví, es para uno. Yo me quedé tan sorprendida cuando el Señor me empezó a inquietar con esto, ¿no? Y le decía yo al Señor: Señor, esto que voy a traer, ¿tú quieres que lo traiga para los jóvenes, ¿no? Porque él empezó a inquietarme. Y yo dije: lo doy en una clase. Y él me empezó a decir: no, esto es para todos. Y yo: Señor, si a mí no me gusta predicar, yo doy una clase con mucho gusto. Y al fin, yo dije: bueno, quién sabe qué oportunidad Dios me va a dar, porque ¿cómo lo voy a hacer? Los domingos el pastor siempre predica y en una clase, pues tengo esa clase de jóvenes, no con los adultos. Y el Señor empezó: prepárate, prepárate. Ay, Señor. Y el hermano Harris me animó hace como 3 semanas o 2 semanas y media y me dijo: Diana, necesito que te prepares para el primer sábado de noviembre, porque el Señor ha puesto en mi corazón que seas tú el que traiga la palabra. Y yo dije: oh my God. Y la cosa es que esta mañana el Señor otra vez empezó a inquietarme. Y yo dije: Señor, esta es confirmación de que tú quieres que yo dé esto. Y le dije al Señor: está bien, lo voy a hacer, pero tú tienes que estar conmigo, porque si tú no estás conmigo, yo no me voy a parar al frente a hacer el ridículo. Pero gloria a Dios porque todo lo preparó Él. Esto que les traigo, les digo la verdad, no lo preparé yo, lo preparó Él, porque yo escribí y decía: ay, esto me está saliendo. Y de verdad que Dios se glorificó en esto, me hablaba mucho a mi corazón y espero que en esta tarde Él haga lo mismo, estoy segura que sí. El tema que les traigo, Dios puso en mi corazón, es en búsqueda de la identidad de Jesús. Identidad. Veamos el significado de la palabra identidad. Son los conceptos de cosas que nos identifican como personas. Y si vemos la palabra identidad, encontramos otra palabra dentro de ella, que es la palabra ID, ¿no? Aquí para nosotros poder manejar un carro o para trabajar, ¿qué es lo primero que nos pide? Un ID, ¿no? Con una foto. O sea que la palabra identidad tiene que ver con quiénes somos. Identidad es la respuesta a las siguientes preguntas: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? El concepto de identidad también apunta a quién quiero ser y a quién quiero agradar. Muchos de nosotros nos hemos hecho alguna vez esta pregunta, ¿no? Yo creo que de pronto de jóvenes, de niños, incluso ahorita de adultos, nos hemos hecho muchas veces estas preguntas: ¿para dónde voy? ¿A quién quiero agradar? Y todos estamos de acuerdo, ¿no?, de que queremos agradar a Dios, ¿no? Todos estamos de acuerdo que queremos agradar al Todopoderoso. ¿Sabían ustedes que la falta de identidad es una enfermedad que muchos aquí, incluso sentados como cristianos, podemos tener? Y digo enfermedad porque sabemos que la iglesia no es como un hospital y Dios es nuestra medicina. Hay muchas enfermedades que podemos tener, o que podríamos tener, o haber tenido, pero esta es una que nos puede hasta matar. Peligroso, ¿no? Y no digo que las otras enfermedades no nos puedan matar, o las que teníamos no nos hubieran podido matar, ¿no? Pero sabemos que hay enfermedades más serias que otras, ¿no? Ahora, ¿por qué no nos puede matar esta enfermedad de falta de identidad? Porque si no sabemos quiénes somos, a dónde vamos
y a quién queremos agradar, nos podemos meter en serios problemas, hasta el punto de ponernos tan mal que podemos morir. Ayer decía, no me acuerdo quién fue, que dio un testimonio y estaba hablando de que los de afuera caminan como zombies, ¿no? Porque muchos están muertos afuera, no conocen el Dios verdadero. Y ahora con esta tragedia, la gente piensa que es el fin del mundo, pero nosotros, gracias a Dios, sabemos de que esto va a pasar, y ese es solo el principio. Ese es solo el principio, pero sabemos de que Dios tiene el control. Y algunos de nosotros, tristemente, aunque estemos aquí, aunque vengamos a la iglesia, podemos ser zombies también. Podemos estar vivos físicamente, pero muertos por dentro. Y eso es peligroso porque no, como digo, pues podemos morir. Y Dios no viene por una iglesia muerta. Dios viene por una iglesia viva. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos de falta de identidad? ¿No? ¿Cómo sabemos? Bueno, yo sé quién soy, yo sé cómo me llamo, para dónde voy, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que forman nuestra identidad? Nuestros intereses, nuestras decisiones en la vida, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra apariencia, nuestros hábitos, incluyendo el hábito de trabajo, ¿no? Todas estas cosas forman nuestra identidad, quiénes somos, ¿no? Ahora, yo esto lo traía, ayer a los hermanos que le dije, traía esto como un PowerPoint, porque como lo iba a dar en un estudio, y eso de que no tenemos luz, claro que no sabía de que íbamos a tener esto, pero al fin. En el PowerPoint que quería traer, y necesito de que esta tarde use su imaginación para poder yo traer esto. En el PowerPoint que yo traía, yo traje a una mujer, ¿okay? La identidad de una mujer llamada Miriam. Aquí nadie se llama Miriam, ¿no? ¿No? Okay. O si hay una Miriam atrás, oh my God. Ayer no había ninguna Miriam. Vamos a ver un poquito de esta mujer llamada Miriam, ¿ok? Y su identidad es la siguiente. Tiene ojos azules, es alta, cabello castaño, mide 5'7", piel blanca, tiene 40 años, es madre de 4 hijos, es esposa, es amiga, es cristiana, es líder en su iglesia, habla 2 idiomas, es organizada y, algo muy importante, ama a Dios. Esto es lo que el ojo humano puede ver, lo visible, ¿no? Lo notable. Muchos hasta podríamos decir, wow, la mujer perfecta. Imagínense, para los que están solteros, que se le encuentren una mujer así, wow, alta, cabello, ojo azul, wow, qué linda, ¿no? Y no, y eso es la apariencia, ¿no? Lo primero que uno ve. ¿Qué pasa cuando uno ve, para los que están casados, ¿no? O para los que son novios o tienen novia o novio, lo primero que vemos es lo de afuera, ¿no? Wow, si el chico o la chica está bonita, ¿no? Lo primero que llama nuestra atención. Ahora quiero mostrarles un poquito más a fondo la identidad de esta mujer, ¿ok? Un poquito más adentro. Lo que el ojo humano no puede ver, pero Dios sí, que es lo que ella tiene en su corazón, lo más profundo de su corazón. Y qué lindo es saber, ¿no?, de que con Dios no tenemos que pretender ser diferentes, de que con Dios no tenemos que pretender ser perfectos.
¿no? Sino que con Él podemos mostrarnos tal y como somos. Aquí estoy con todos estos defectos. Mire, yo les digo una cosa, yo estoy aquí parada no porque yo quise, sino porque Dios tuvo gracia a mí y aquí estoy. Y yo digo, Señor, me puse a compararme, ¿no?, con esta mujer mía. Y decía yo, Señor, muchos de estos defectos, sino casi todos y muchos más tengo yo. Como les digo, Dios primero abre nuestros corazones, los que a mí se han parado de frente. Y dije yo, es hora de cambio. Sigamos. Ahora vemos un poquito, como les dije, lo de adentro de ella, ¿no? Lo que de pronto es visible a veces, pero no nos damos cuenta qué tan profundo es la raíz de estas cosas. Miriam por dentro es egoísta, soberbia, chismosa, padece de falta de perdón, celosa, enojona, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros decimos, o podríamos decir, no, yo no tengo ninguno de esos problemas. No, no soy perfecta, pero no tengo ninguno de esos problemas. Veamos, porque a veces nosotros decimos, podemos decir, no, yo creo que decía, no, yo no tengo nada de eso. Mentiras. Mentiras. Cuando en verdad nos ponemos a examinar, nos damos cuenta de que Dios necesita hacer un trabajo grande con nosotros. Necesitamos urgentemente en el hospital a que nos hagan una cirugía. Muchos cristianos nos vemos así y por eso estamos de la falta de identidad de Jesús. Nosotros decimos, Señor, leemos la palabra, queremos saber de Él, venimos los domingos. Y sí, estamos en esa búsqueda, pero tenemos que empezar a hacer cambios en nuestras vidas. Ahora veamos la personalidad de Jesús, ¿no? Un poquito más los atributos que tiene nuestro Señor Jesús. Sabemos que Él era judío, hijo, trabajador. Y yo aquí puse fuerte, porque sabemos de que Él era un carpintero, ¿no? Y yo me imagino que para uno ser carpintero, pues tiene que ser fuerte, ¿no? Puse justo, recto, íntegro, misericordioso, bondadoso, amoroso, pasivo. Siempre tenía paz en todo momento. Perdonador, organizado, etcétera, etcétera. Porque nos podemos quedar aquí. La cualidad de vida que tiene nuestro Señor Jesús, ¿no? Algo muy importante que yo quiero que sepan de que el Señor tenía es que Él sabía para dónde iba. ¿A quién quería agradar? Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Para dónde vamos y a quién queremos agradar, ¿no? Todos decimos, sí, queremos agradar a Jesús, queremos agradar a Dios, pero en verdad lo estamos tomando en cuenta. Cuando uno toma decisiones en la vida, decía yo una vez a una joven, ¿no? No hace mucho. Y ella me decía, yo no entiendo esto de las cosas de Dios, quiero tirar la toalla, al fin. Y decía yo, mami, tú en verdad le diste la oportunidad al Señor a que entrara a tu corazón y trabajara en ti. Y yo esta tarde les pregunto a ustedes, ¿de verdad le hemos dado la oportunidad al Señor? ¿Hemos abierto nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras conmigo? Yo no creo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las decisiones que tomamos, vamos y le preguntamos a Él. Le preguntamos después de que nos metemos en el lío. Y ahí sí le decimos, Señor, ayúdanos, sácanos de acá, ¿no? Pero es muy importante que en todo le pidamos a Él primero la sabiduría para tomar decisiones. Hasta en lo más mínimo. Hasta para comprarse un par de zapatos. Y dirán, bueno, ¿y por qué un par de zapatos? Porque de pronto no es el tiempo que te estés comprando zapatos, sino que ahora es ese dinero.
vienen, como les dije, este es solo el principio. Todos estamos de acuerdo en que queremos seguir el modelo de Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia de algunos de los defectos de Miriam? Y sí, necesito que empezamos a abrir nuestra Biblia. El celo, uno de los problemas que tiene Miriam. Necesito que abramos nuestra Biblia en Deuteronomio 5:21. Y así dice la palabra de Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso está bien claro. Ahí no necesitamos un teólogo de la palabra que nos venga a explicar qué dice ahí. Es muy claro lo que el Señor nos está pidiendo. O sea, no debemos desear absolutamente nada del Padre, sino agradarnos de lo que el prójimo tiene. Porque si nos agradamos, yo les voy a decir una cosa, la bendición viene. Y si Dios a usted en este momento, usted alguna vez ha tenido un celo por algo que alguien tiene y Dios no lo ha bendecido con tal cosa, no es porque Él no quiere, sino porque no es el momento. Hay algunas cosas que en vez de ayudarnos, nos hacen daño. Le decía yo una vez a una joven, ella me decía, Diana, yo no tengo papeles. No, y todos anhelamos alguna vez, yo gracias a Dios los tengo, pero me acuerdo cuando yo estaba de la edad de ella, yo no los tenía. Y yo también los anhelaba, ¿no? Para trabajar, para estudiar y para hacer tantas cosas y para tener mi carro, ¿no? Y le decía yo a esta joven, le decía, mami, de pronto no es el tiempo de Dios. Le decía yo, si tú en este momento tuvieras papeles, ¿qué tú harías? Compraría un carro. Quisiera estudiar y me iría de la casa. Y yo le dije, ahí está la malla. Dios no te va a bendecir para ser tu malla. ¿Y te quieres ir de tu casa? ¿Te has preguntado si es el momento en que Dios quiere que tú salgas de tu casa? Entonces, Dios no te va a bendecir hasta que tú madures. Y Dios no nos va a bendecir hasta que nosotros maduremos. No porque no quiere. Porque Él quiere que todos vivamos bien. Si Él es un rey, si Él es el dueño del oro y la plata. Pero no nos va a dar lo que nos va a dañar. El ser celoso nos vuelve también a ser personas egoístas. Estas dos palabras ayer explicaba yo, y van a ver a medida que voy siguiendo, cómo con un solo defecto que tengamos de lo que Miriam tiene, nos empezamos a enredar y a empezar a tener otros defectos. Imagínense, el celo trae a uno ser egoísta. ¿Por qué? Porque si yo celo lo que el prójimo tiene, estoy siendo egoísta, porque digo, no quiero que esa persona sea bendecida, quiero lo mismo. O sea, que viene lo egoísta. Esas dos palabras van mano a mano y el Señor nos pide de que no seamos así. Otro de los defectos de esta mujer Miriam, y necesito que vayamos a Santiago 3:16, es el enojo. Ese es un defecto grande, le digo porque yo soy enojona. Y es difícil. Para las mujeres o varones también, ¿no? Porque los varones también se pueden enojar. Es un defecto que es feo, sí señor, es feo, es súper peligroso porque cuando nos enojamos podemos pecar. La palabra de Dios dice que nos podemos enojar, mas no pecar. ¿Y qué pasa? Cuando nos enojamos y no le pedimos a Dios, eso es algo muy importante, ¿no? De que si tú te enojas, mismo decir, Señor, estoy enojada, pero ayúdame, no reconocer. Y ahí Dios puede orar y ayudarte. Pero si tú te dejas que tus emociones de enojo tomen control, tú vas a pecar. Y vas a cometer un error
a tomar una decisión incorrecta. ¿Qué dice Santiago 3:16? Dice, porque donde hay celo, perdón, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Voy a seguir porque esta mañana, cuando oraba, ¿no?, me puse a ver los versículos que traía y el Señor me hizo subrayar un poquito más algunos. Dije yo, ok, Señor, lo voy a hacer. Entonces, digamos en 17 hasta el 18, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, ¿qué nos está diciendo hoy el Señor? Que el enojo puede traer todas esas cosas, no tener misericordia del prójimo, no estar en paz, porque cuando uno está enojado, uno no está en paz. ¿O quién está aquí enojado y en paz cuando no está con el Señor? Ninguno. Además, antes de que estemos con Él, ¿no?, podemos estar enojados y pedirle la sabiduría de Él y estar en paz. Pero si no, no. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Quiero que vayan a Proverbios 16:32. Dice la palabra de Dios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y a mí me habló mucho eso. Es pequeño, ¿no? Pero a mí el Señor me habló mucho ahí porque decía yo, oh, de verdad que es verdad. No, uno piensa que con ser la primera que abre la boca, con ser la primera que dice algo, entonces ya tengo el control. Mentiras. Eso es mentira. Tenemos que ser sabios en lo que sale por nuestra boca. Porque con esta boca podemos bendecir como podemos matar a una persona. Si no sabemos qué decir, mejor muerdas en la lengua. Mire, yo me la mordió bastante, al punto que me sangré una vez la lengua. De verdad, si usted tiene que sangrar su lengua por estar mordiéndosela, que sangre todo lo que quiera. Pero no peque, no pequemos. Mejor quedémonos callados. Porque de verdad es que no nos damos cuenta el daño que esta boca puede hacer. A veces esta boca, le decía ayer a una madre, que un joven, ayer después de que salí de acá, dije yo, oh my God, un joven que estaba pasando por una situación difícil, vino y me buscó, ¿no? Y me dijo, necesito hablar contigo. Y bueno, me enredé un problema ahí que tiene el joven, y al punto que tuve que llamar a la mamá, ¿no? Y le decía yo a la mamá, es a veces más doloroso lo que sale por nuestra boca, a de pronto insultar a nuestros hijos, que una pena que usted le dé. Usted le da un correazo al muchacho y ya, al ratico se le sana, ¿no? Pero las palabras quedan marcadas en el corazón de la persona. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Otro problema que tenía esta mujer, Miriam, es falta de perdón. ¡Wow! Ese también, cuando el Señor me lo puso en mi corazón para que describiera a Miriam, dije yo, uy, Dios mío, creo que yo supo de eso. ¡Qué peligro estoy! O sea, y lo admito aquí no para decir, ay, dígalo, no, sino porque digo yo, Señor, tenemos que reconocer y decir, no, soy imperfecta, somos imperfectos, pero necesitamos la ayuda de Él y reconocer, y ¿qué nos va a ayudar? Él nos va a ayudar. Vayamos a Mateo 5. Mateo 5:43.
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que os ultrujan y os persiguen. Cuando yo leí eso, yo decía, ay Señor, qué difícil, ¿no? Porque cuando alguien nos ha lastimado hasta lo más profundo de nuestro ser, no queremos perdonar. Pero el Señor no nos dice acá, perdonen si lo sienten o si no es mucho lo que le hicieron. No. Dios dice que perdonemos absolutamente todo lo que el prójimo nos ha hecho. Cuando yo traía este estudio, lo que decía yo a los jóvenes, pues decía yo que le iba a traer a los jóvenes, decía yo, wow, muchos decimos como padres o como adultos, ¿no? Esta juventud está falta de identidad. Y algo que Dios puso en mi corazón es de que yo dije, oh, wow, lo voy a decir, pero Señor, me van a cortar la cabeza ahí al frente diciéndolo, pero lo voy a decir. No son nuestros jóvenes los que están falta de identidad. Amén. Somos nosotros. Y porque somos nosotros, nuestros jóvenes no van a hacer los cambios que nosotros queremos hasta que nosotros verdaderamente refleje la identidad de Jesús. Cuando eso empiece a pasar, vamos a ver cambios en ellos. No le podemos decir a nuestros jóvenes, no seas celoso, no seas enojón, no seas falta de perdón, cuando nosotros mismos ven que nos enojamos y no controlamos nuestra boca, cuando hablamos, cuando nos enojamos, cuando estamos falta de perdón. Tú no le puedes pedir a alguien que tú mismo no puedes hacer. Es imposible. Cuando no perdonamos, nos podemos volver, mira lo que dice acá, hasta personas juzgonas. Estas palabras, si nos ponemos a ver, ¿no?, van enredando, porque imagínate, el celo trae a uno ser egoísta. La falta de perdón trae a uno a ser juzgón. ¿Y por qué? Porque si tú no perdonas a alguien, ¿qué pasa? Uno empieza a juzgarlo. Es que fulano y sultano es tal y tal cosa. Es que mire como fulano o sultano hace tal y tal cosa. A veces es porque tú no has perdonado verdaderamente y empezamos a juzgar. ¿Y qué dice la palabra de esto? Veamos en Romanos 14, 10, 12. Dice, le voy a leer de 10 hasta el 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. O sea que, ¿quiénes somos nosotros para decir que sultano y fulano debe o no debe, o tiene o no tiene que hacer? No somos nadie. El único que tiene la autoridad y sin embargo no lo hace es nuestro Señor. Tengamos cuidado con esto, a no juzgar al prójimo, a veces nos creemos el saberlo todo y no es así. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y es verdad. A veces nos ponemos a decir, es que es fulano, sultano, o incluso nosotros con nuestros hijos. Ay, mi hijo, es que usted tal y tal cosa. ¿Qué están haciendo ellos? Lo que ven que nosotros hacemos. Nosotros somos el espejo de ellos. Entonces ellos van a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y no nos sorprendamos cuando los vemos hacer cosas incorrectas. Mirémonos en el espejo primero. Y veamos qué estamos haciendo para que ellos nos sigan el patrón. Mateo 7, 1 al 2. Y les pido disculpa que lo estoy moviendo de acá allá, pero todos estos versículos me los regaló el Señor y quiero compartirlos con ustedes. Porque si nos damos cuenta, en toda la Biblia, Dios nos repite las cosas. Y a veces nosotros, ¿no? Un joven una vez me preguntó, ¿por qué aquí dice tal cosa y en tal parte dice lo mismo? Y le digo, ¿yo sabes por qué? Porque somos cabeciduros. Y porque somos cabeciduros, el Señor nos tiene que repetir lo mismo. A veces nos pasa eso con nuestros hijos, ¿no? Le decimos, no hagas tal cosa, pero que no hagas tal cosa. La hija mía, la nena, Melanie, que hasta le dije que le iba a meter en gimnasia, ella es bien, bien brincona. Digo yo, mami, vos pareces un resorte. Y yo le digo, no lo haga, cuidado, tal cosa. O sea, yo digo, oh my God, todo el día repitiéndole lo mismo. Dios hace lo mismo con nosotros. Todos los días nos repite, cada vez que leemos la palabra, oh my God. Leemos un poquito más allá y lo mismo. ¿Pero por qué? Porque tristemente somos hijos cabeciduros. No escuchamos, entonces nos tienen que repetir y repetir y repetir. Podemos decir de que el Señor suena como, no lo sé decir en español, pero en inglés, broken record. No es eso, es que no escuchamos la primera vez, nos tienen que decir más de una vez. Versículo de Mateo 7:1-2 dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgáis serás tú juzgado. O sea, tengamos cuidado, porque así como nosotros juzgamos, así vamos a ser juzgados. Y con la medida con que medias os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, o he aquí la viga en el ojo tuyo. Wow. Este versículo me lo regaló el Señor hace mucho tiempo cuando yo empecé a venir a la iglesia. No, porque yo era una persona muy, y todavía tengo el defecto y ahí el Señor me está puliendo, criticona. Y el Señor dijo, ¿y tú quién eres? Mira ese gran palo, ese tronco que tienes en el ojo antes de hablar del prójimo, antes de ver el defecto del prójimo. Y me puse a ver y yo, wow, tenemos que tener cuidado, porque cuando empezamos a ver la paja del prójimo, ¿no? Nos volvemos juzgones, luego viene el chisme, luego viene el egoísmo, es como todas esas palabras se enredan, todas esas cosas nos van enredando. Y luego estamos así que no nos podemos desatar. ¿Pero por qué? Porque con un solo defecto que tengamos de lo que Miriam aquí tiene, nos va enredando en otras cosas. Ahora, cuando nos volvemos juzgones, mire lo que pasa cuando nos volvemos juzgones, ¿qué otra palabra viene? Otro defecto. Nos volvemos chismosos. ¿Qué dice la palabra del chisme? Proverbios 18, del 6 al 8, dice, los labios del necio traen contienda. ¿Qué es contienda? Pelea, argumentos, problema. Y su boca los azotes llama.
La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Así es. Peligroso, ¿no? Lo que el chisme hace. A él le decía yo a los hermanos, dicen que las mujeres somos chismosas, pero déjenme decirles que los hombres también. Cuando sientan ustedes a un hombre y los ven en un rincón, ¿quién los levanta de ahí, no? Lo mismo nos pasa a nosotras. Acá dice que el chisme son bocados suaves. Así es. Y es verdad. Porque, ¿qué pasa cuando vemos una mesa de mujeres? Estamos tomando un tinto, un café, un yogur, un helado, lo que usted quiera. Y nos sentamos ahí y empezamos bla, 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 bla. Y es que fulano, y es que mira que sultano hizo. Y si viste lo que la otra tenía puesto, y si viste cómo vino. Y... ¿qué estamos haciendo? Estamos chismeando. Estamos hablando del prójimo. Y si viste el carro que trajo fulano, ¿qué estará haciendo? ¿En qué estará trabajando? Ahí viene el juzgar. ¿No? Viene la envidia. ¿Por qué? Porque tú no tienes ese carro bonito. Eso nos pasa. O sea que el chisme trae todas estas palabras, todas estas cosas. Podríamos quedarnos aquí toda la tarde hablando de los defectos de Miriam y todo lo que una sola cosa que tengamos trae, ¿no? Porque son muchos, muchos enredos, muchos, demasiados, ¿no? Pero ahora hablemos de lo que podemos hacer para que podamos cambiar. Gloria a Dios. Ahora veamos qué tiene que hacer Miriam, qué tiene que hacer Diana, qué tiene que hacer Laura, qué tiene que hacer Harry. ¿Qué tiene que hacer Andrea? ¿Qué tiene que hacer Otto? O sea, no lo estoy nombrando para... sino, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Para que Dios, para nosotros caminar en la identidad de Jesús. Primero que todo, muy, muy importante, esto es algo que si no lo hacemos, mira, estamos bien ciegos, reconocer. Eso es algo que yo digo, Señor, si no reconocemos, Dios no puede hacer nada. Yo le explicaba a este joven ayer, ¿no? Que vino a casa, porque él me decía, Diana, ¿por qué tal y tal cosa? Y no, hablando de sus problemas, y le decía, papi, tú tienes que reconocer. Porque tú reconociendo es como decir, el Señor tocando la puerta, tú reconoces, oh, venga, Señor, aquí te abro la puerta, entra. O sea, reconocer es como abrir la puerta para que el Señor entre y haga lo que tenga que hacer. Entonces es muy importante nosotros reconocer nuestros errores. Es muy importante que no nos creamos los perfectos. Que todo lo podemos. Acordémonos algo muy importante. Yo estoy escuchando una serie, ayer lo compartí. A mí me encanta esta mujer, Joyce Myers. ¿Quién aquí ha escuchado de Joyce Myers? Venga, esta mujer, cómo Dios la usa, es increíble. Yo digo, Señor, si tú quieres que yo predique, o sea, que sea una predicadora, úsame como usas a esa mujer. ¡Wow! Esa mujer de verdad que Dios la usa grandemente, todo lo explica tan profundo, tan hermoso como habla, o sea, como Dios la usa. Y yo estoy escuchando una serie, y miren cómo es el Señor, ¿no? Porque me traía eso de identidad. Y estoy escuchando la serie que se llama Yo. En español, en inglés, perdón, es Me, Myself, and I. Oh my God, ahí habla del egoísmo, de lo que somos. Y decía yo, wow, Señor, qué maravilloso tú eres, porque me pusiste esto en el corazón y me pusiste a escuchar esta serie. O sea, preparándome, ¿no? Y una de las cosas que decía ella en esta serie es que nosotros nos creemos saberlo todo, especialmente cuando somos cristianos. De verdad que pensamos de que porque Cristo está con nosotros, todos lo sabemos. Mentiras. Tengamos cuidado con eso. Quiero compartir algo con ustedes. Vayamos a Romanos 12. Eso es muy importante. Romanos 12, 4, 6.
Acordémonos que aquí todos somos un cuerpo. Sea usted líder o no sea usted líder, usted es parte del cuerpo. Es muy importante que eso lo sepamos. Y como parte del cuerpo humano, cada parte de nuestro cuerpo tiene su función, ¿no? Y todo lo que el cuerpo tiene es necesario, ¿no? Porque imagínate yo caminar sin un pie o sin una mano, ¿no? Vemos gente así, pero vemos cómo caminan o cómo hacen las cosas, ¿no? Cuando algo les falta de su cuerpo, cómo lo hacen con esa dificultad, ¿no? Entonces, por eso Dios nos hizo perfectos, ¿no? Tenemos todo, cada cuerpo tiene, cada parte de nuestro cuerpo tiene su función. Dice en el 12:4-6, dice, porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que nosotros nos necesitamos. O sea, nos necesitamos. Esta mano no puede estar sola si no tiene aquí el tronco, ¿no? Este pie no puede andar solo si no tiene esta parte. O sea, imagínense, todo está conectado. Todo es necesario. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía uses conforme a la medida de la fe. O sea que Dios a todos nos dio nuestro poquito. Sea usted la uña, sea usted el dedo, sea el pie, lo que sea, usted es necesaria o necesario en el cuerpo de Dios. Necesito que Andrea venga un momentico. Yo ya le dije que ella me iba a ayudar para esto. Les voy a demostrar algo. Esto no lo vi que Joyce Myers lo hizo, pero escuchando sé que ella estaba haciendo esto. Aquí tenemos a Andrea y el cuerpo de ella, ¿no? Sus manos. Bueno, tan linda tu mano, estaba prestando mi anillo. ¿Qué hace la mano, no? Nosotros le ponemos un anillo. Te queda súper grande. ¿Qué hacemos con las manos, no? Los hombres o las mujeres lo decoramos con anillos. A veces nos ponemos guantes, ¿cierto? Nos ponemos guantes en nuestras manos. Eso es lo que la mano hace, la mano coge, ¿no? Escribe, esa es la función de la mano. ¿Qué pasaría, no? Si la mano empieza a pedirle al Señor, Señor, a mí me gustan los pies. Mira qué bonitas botas tiene puesta. A mí solo me ponen anillos y solamente me ponen medias. Yo también quiero unos zapatos. Gloria a Dios. Quítate tus zapatos. Oh, santo. ¿Quieres caminar así? ¿Podrías tú funcionar así? Gloria a Dios. ¿Quién podría funcionar así? ¿Puedes escribir así? Imagínate que Dios escuchara este ruego, ¿no? Señor, soy una mano, pero quiero tener zapatos. Y que Dios le diera esto, que estaríamos así, ¿no? O que el ojo. O que el ojo dijera, estoy cansada de ver esa mano con ese anillo tan bonito. Yo lo único que me adornan son con lentes, con gafas oscuras para el sol, para mujeres con maquillaje. Yo quiero más, Señor. Yo quiero lo que la mano tiene. Yo quiero un anillo. ¿Qué haría si Dios le dijera, está bien, ojo, te voy a dejar tener un anillo? ¿Tú puedes caminar así o puedes ver? ¿Cierto que no? O sea que Dios no nos va a permitir tener cosas que nos van a dañar o que
porque ella caminando con estas, con los zapatos en la mano, con el anillo en el ojo, no va a poder caminar bien, no va a poder hacer las funciones del Señor correctamente. Y eso es lo que Dios nos dice, ¿no? A veces envidiamos, porque lo que estaba haciendo el ojo era envidiar la mano. Así es. Y lo que estaba haciendo la mano era envidiar al pie. Hay poder. No podemos ser así. Amén. A Dios, a cada uno de nosotros, nos formó especial. Amén. Nos formó diferente. Amén. Imagínate que todos fuéramos robots. O que fuéramos iguales. Yo te digo una cosa, a mí me gustaría ver otra persona como yo igual. Ay, no, qué pereza. ¿No? ¿Cierto que no? Y a veces vemos a nuestros hijos y nos vemos a ellos. Mi hijo, el más pequeño, no el más pequeño, el más grande, Carlitos, el mayor, él es de un genio que yo digo, Señor, dame paciencia. Señor, dame sabiduría. Y está chiquito, pero tiene su genio. Y me decía mi esposo Roberto una vez, mami, ¿tú no sabes que tu hijo es igualito a ti? Y decía yo, wow, de verdad que sí. O sea que nuestros hijos, en ellos a veces nos podemos ver. Y Dios permite esto. No porque Dios quiera que tengan los mismos defectos que nosotros, no, claro que no. Sino para que despertemos y hagamos los cambios que tenemos que hacer para que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Para que caminen mejor, para que hagan mejor, para que sean mejores líderes. Al fin. Entonces tenemos que tener cuidado lo que le pedimos al Señor. ¿Y quiénes somos? Sigamos. Entonces ya sabemos que lo primero es reconocer, ¿no? Reconocer que estamos, el error que tenemos. Y cada uno de ustedes se conoce. Dios los conoce, pero cada uno de ustedes nos conocemos. Y eso no es de ir, compartí ayer, ¿no? Eso no es de ir donde el Señor es decir, Señor, es que tú me conoces. Es que, ay, Señor, tú sabes que tengo tantos errores. Y hay tantas cosas de fulano que no me gusta. Y por eso digo lo que digo, Señor, pero perdóname. No. Así no. No. Tú ve donde el Señor, Señor, yo tengo esto defecto. Tengo tal problema con tal persona, nombre y apellido. Necesito que me ayudes. Necesito que me perdones. Necesito que me cambies, que pongas amor en mi corazón. Que pongas misericordia en mi corazón. Admitir lo que tenemos. La palabra de Dios dice que no seamos hipócritas. Con él no pretendamos. No pretendamos. Porque lo que estamos haciendo es perder tiempo. Si usted viene y está buscando de Dios y está pretendiendo con él, yo le digo en esta tarde no pierda tiempo. No perdamos tiempo. Porque Dios nos conoce tal y como somos. Y Él quiere. Estos defectos que esta mujer tiene o que podemos tener, que yo tengo, no es para que Dios diga, ¿no? Dios no nos juzga, Dios no hace, no mide, como dice la palabra, no mide con la misma regla que nosotros medimos. Imagínate que el Señor juzgara como lo juzgara como nosotros juzgamos. Te digo una cosa. Estaríamos todos quemando en este momento. Y eso es lo que nosotros hacemos. Juzgamos, criticamos, decimos. ¿Quiénes somos? No somos nadie. No somos nadie. Algo que decía George Myers en esta serie que estoy escuchando es de que no, nosotros decimos y le pedimos al Señor, Señor, habla. Y el Señor, y decimos, y vamos donde el hermano o la hermana. Hermanita, hermanito, o fulanito, sultanito. De parte de Dios te quiero decir que estás en pecado. De parte de Dios te quiero decir que necesitas cambiar tal y tal cosa. ¿Tú qué sabes?
tengamos cuidado cuando hacemos que de parte de Dios. Porque esto Dios no te está hablando. De pronto Dios no te quiere usar a ti para que tú le hables a esa persona. O de pronto no es el momento para Dios moldear a esa persona en tal error. A veces nos pasa donde, no sé si me ha pasado, a mí me ha pasado donde yo digo, ay Señor, tú estás con tal persona, lo estás tratando en esta área, digamos, a mí me está tratando en una área, perdón, y digo, pero si fulano y sultano también lo trata, ¿por qué no lo puede ver? Porque no es el tiempo. Porque yo lo estoy tratando o lo estoy tratando en otra área. Decía Joyce Myers en esta serie, estoy escuchando en inglés, son un poquito más nice, no mind your business, pero en español es usted qué le importa. A nosotros qué nos importa. Ahora, con esto no les estoy diciendo que si en parte de Dios no tienen una palabra para alguien, no. No me malinterpreten, ¿no? Dios usa a las personas, de verdad que sí, Dios usa a las personas para que nos ayudemos y nos hablemos, ¿no? De que si de parte de Dios viene algo, gloria a Dios. Pero uno sabe cuando es de Dios y cuando es esta carne, ¿no? Cuando son nuestras emociones. Porque si yo no voy a venir con amor y misericordia de parte de Dios, ¿no? A decirle lo que le tengo que decir a mi hermano o a mi hermana, yo una vez te digo, siéntate y cállate porque no es de parte de Dios. Pero si tú vas donde la persona con amor, con misericordia, vienes como una enfermera prácticamente a sanar, a ayudarla a sanar esa herida, ese problema que tiene, ¿no? Si tú vienes en ese plan, está bien. Pero si no vienes en ese plan, mejor siéntate, cállate y deje de ser bendito. El segundo, ¿no? Reconocer. Pedir perdón. Qué difícil, ¿no? A veces se nos hace pedir perdón. Y cuando les estoy diciendo pedir perdón, no es solamente que yo vine y maté a fulano y sultano, le di tremenda pena, cogí una metralleta y lo volví pedazos. Porque déjame decirle que a veces no usamos una pistolita ni una navajita, sino una metralleta. Matamos a nuestro hermano y luego vamos donde el Señor dice, no, perdón. ¡Ay, Señor! ¿Qué hice? ¿Por qué lo dije? Y ahí todavía el pobre hermano muerto, caído. No. Tú ve donde ese hermano, donde esa hermana quiere perdón y sana esas heridas que tú le acabas de dar. Y luego, ve donde el Señor y pide perdón. Y así dice la palabra. O sea, que si tú mataste, el tercero, muy importante. Yo cuando estaba poniendo esto en los números, ¿no? Yo decía, Señor, ese debe ser el primero. Pero el Señor me lo puso así. Y es orar. Tú no te ganas nada con ir a orar 5, 6, 7 horas, 2 horas, o lo que tú estés orándole al Señor, y tú no puedas reconocer tu problema. Amén, aleluya. A mí el Señor me dijo eso, ¿no? No, tú puedes venir donde mí todo lo que tú quieras. Y aquí estoy y te amo, hija. Te amo, hijo. Pero si tú no reconoces, entonces el tercero es orar. Veamos, bueno, se lo voy a leer porque aquí lo tengo. Mateo 21, 22 dice, todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibirás. O sea que si tú crees que Dios puede cambiarte, Dios lo va a hacer. Pero si tú no lo crees, nada va a pasar. Yo le decía a esta joven que estaba hablando con ella una vez, si tú crees, va a pasar. Si tú te esfuerzas, va a pasar. Pero si tú no haces tu parte, nada va a pasar. Vamos a ser unos cristianos, y perdóname la palabra, y vamos a ver si la pronuncio bien, pero son mediocres. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a salir afuera, ayudarnos de afuera, si nosotros estamos?
Dios no nos va a sacar de esas cuatro paredes. Entonces, si tú quieres salir de estas cuatro paredes, empieza a hacer fila para hacer una cirugía. Y salir limpio, salir bien, salir fuerte, salir con la medicina que es nuestro Señor, y ahí sí vamos a salir, a conquistar a eso que pueda. Sigamos, orar. La cuarta, muy importante, ¿no? Esta es esencial, porque sin esto no hubiera podido traer otro traje. La palabra de Dios. ¿Tú quieres saber qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué quiere Dios que tú cambies? Lee la palabra de Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Lee la palabra de Dios. Señor, ¿cómo me debo de comportar? Lee la palabra de Dios. Me decía una joven, ¿no? Diana, pero es que no sé qué hacer. Le pregunté, ¿tú lees la palabra de Dios? Yeah, once in a while, de vez en cuando. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te hable? ¿Cómo quieres que cómo quieres saber lo que Dios quiere para ti si tú no lees la palabra? Le decía yo a ella, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos a nuestra mejor o mejor amiga? ¿Cómo nos conocemos? O al novio o a la novia, ¿no? ¿Cómo nos conocemos? Hablando. ¿A ti qué te gusta? A mí me gusta tal cosa. ¿Qué te gusta comer? Yo quiero comer. O sea, ¿right? Nos vamos conociendo. Nos vamos compartiendo. Nos vamos abriendo nuestro corazón. Eso mismo que tú haces con tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu esposa, tu esposo, el que sea, el vecino, lo que sea. Esa misma relación quiere Dios contigo. Eso mismo. Y le decía yo a esta joven, ¿tú haces eso con Dios? Acuérdese que la oración, hermanos, no es estar ahí y orando cinco Ave María, y como me enseñaron alguna vez de pronto, ¿no? Leer el Padre Nuestro y tiene que leerse tal. No. La oración no es así. La oración es, Señor, aquí estoy. Abro mi corazón. Y así como tú le hablas a tu amigo, así háblale a Dios. Yo siempre le digo a los jóvenes, como tú le hablas a tu amigo, háblale al Señor, Él quiere escucharte. Él quiere escucharnos a todos. Tenemos, muy importante, tenemos que aprender a que nuestras emociones no nos controlen. Separar los deseos de la carne, nuestras emociones, el espíritu y el espíritu. Porque a veces decimos, ¿no? Como decía yo antes, de parte de Dios, Dios me quiere que decirte tal y tal cosa. ¿Estás seguro? O sea, tenemos que identificar la voz de Dios.